así que esperemos el resultado ahora a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Nos dijeron que esperábamos 20 minutos. Bien, bien. Así que bueno, ¿recién llega usted? No, hace un buen tiempo. Bien. Sí. ¿Qué opina sobre esta situación en la que estamos atravesando todos los argentinos y todo el mundo? Argentino y el mundo es algo, se puede, como una calamidad, ¿viste? Algo que la humanidad creo que no merece tanto castigo. ¿Usted pensó que iba a pasar por esto? No, pero, ¿viste? Sucede. Uh-huh. Y estamos involucrados todo el mundo, ¿viste? No hay manera de escaparse. Y hace un rato, ahora media hora que hemos llegado. ¿Por qué viniste? ¿Tenés síntomas o...? Yo estoy aislado, pero vengo a acompañar ahí a mi sobrina. Bien. Que bueno, esperemos que no. Bien. Pero bueno, tiene que hacerse la prueba acá y ver. Bien. ¿Qué opinas con todo esto que está pasando, esta pandemia? Que ya no se aguanta más. Yo no aguanto estar encerrado sin laburar y bueno, si nos tienen que aislar, hay que nos aislen. ¿Qué quiere hacer? No queda otra. ¿Venís a Isoparte? Sí. ¿Estaba con gente que ha tenido el virus? Sí, pero fue en el colegio porque una compañera dio positivo. Ah, bien. Entonces nos aislaron nuestra burbuja y una compañera también la tenían que aislar por el hermano. Bien. Así que hace toda la semana que no tengo clases. Pero en estos días no has tenido síntomas. No. ¿Has estado o conoces cuál es la respuesta de este virus? No, ni idea. ¿No has estado con gente que ha tenido el virus? Sí, con mi compañera el lunes nomás. Uh-huh. Pero el martes no tuvimos clases, así que nos aislaron recién el miércoles. Bien. Pero no fuimos a clase el miércoles. ¿Han venido a testearse? El niño. Ah, bien. ¿Por el colegio quizás? Por el colegio, sí, Reconquista. Bien. Seguramente es la burbuja, ¿no? Que... Sí, la burbuja que... Él y otra burbuja más también. Bien. Sí, sí, ¿ha tenido sí. algún tipo de síntoma él? No, gracias a Dios ha estado muy bien. Bien, o sea que ahora vienen para una mayor tranquilidad. Sí, fuimos convocados, digamos, para que él pueda hacerse el testeo, así que bien. Por eso estamos, sí. Bueno, ¿y en la familia ha habido casos, situaciones así similares que han tenido que aislarse? Sí, bueno, tengo mi cuñada también, está también acá conmigo, sería la prima de él, uh-huh. También por el colegio, pero gracias a Dios están todos bien, no ha pasado nada. Bien. Estábamos a leer atentos a eso, pero nada, uh-huh. no. ¿Qué opinas con todo esto que está pasando, no? Hay tanto tiempo que quizás uno pensaba que no llegaba el año, que se solucionaba, pienso. Sí, me parece que ya de a poquitos vamos saliendo, me parece, se está notando, creo, el hecho de que, bueno, ya están las vacunas, uh-huh. la gente ya un poco más, me parece, estoy viendo más precaución de parte de todos, nos hemos acostumbrado un poco a tener poquito más de precaución y bueno, ya están los que no todavía, pero creo que vamos a andar bien, que va a ir mejorando. Bien. ¿En la familia hay gente que se ha vacunado o no? Sí, mis padres se vacunaron ambos, ajá. Tíos, sí, muchos. ¿Te notaste? ¿Para vacunarme? No, sí. No, yo no. Bien. ¿Lo vas a hacer? No tengo pensado hacerlo, pero pero en la familia sí hay muchos que ya se han vacunado y están bien, o sea, les ha ido bien, digamos, con el tema de la vacuna, así que por el momento no tengo pensado vacunar. ¿No querés vacunarte? No, yo en este momento no.